Hola gente, continuamos con la review del manga de Tokyo Revengers y seguimos con este mini arco sobre Mikey. Vimos cómo Takemichi había interrumpido el momento de impulsos oscuros entre él y Kasutora. Continuamos con el capítulo 266 llamado Convirtiendo la visión en una realidad. Y vemos cómo Mikey observaba a Takemichi al momento de conocerse, cuando le pregunta si realmente era un estudiante de secundaria y lo observa mientras come su teriyaki. En su enfrentamiento contra Kiyomasa, este también le dice que no quiere perder. Vuelve a Valhalla y su pensamiento continúa: no es alguien fuerte e incluso si no puede ganar siempre vuelve a levantarse, aunque se ponga a llorar con facilidad. Pasamos también a Tenjiku cuando Takemichi lo esperó frente a Isana. También Mikey tiene palabras para él. De cualquier forma, antes de que Mikey se diera cuenta, Takemichi ya estaba en el medio de todo, mientras ve su rostro lastimado y llorando diciendo que no ha perdido. Mikey se pregunta ¿por qué vuelve a ponerse de pie? Este eco del pasado es respondido en el presente por el mismo Takemichi, que es el primero en levantarse luego de que Mikey golpeara a todos. Sin embargo, no está en óptimas condiciones. Pero no por eso la sorpresa en el rostro de Mikey es menos. Le pregunta directamente a Takemichi si cree que puede vencerlo con todo lo mal herido que se encuentra. Pero Takemichi le responde que él le hizo una promesa en el futuro, no solo a él, sino también le hizo una promesa a Baji, cuando este antes de morir le dijo que le dejaba a Touman y Mikey en sus manos. Pero también está la promesa de Draken, que le dijo que también le dejaba a Mikey en sus manos. Y es por eso que definitivamente no piensa perder. Mientras dice esto, va contra Mikey con la intención de golpearlo, pero Mikey lo golpea en el rostro con una patada, mandándolo a volar. Takemichi está en el piso mientras Mikey lo observa. Mientras piensa en Hina, también piensa en que si sigue recibiendo golpes así podría terminar muerto. Y recuerda a Hina diciéndole que debería decir lo que realmente siente. Recuerda cuando expulsó esos miedos con un grito de "tengo miedo y quiero huir". Mikey se sorprende porque Takemichi se levanta con la mirada llena de determinación y una cosa tiene seguro: ha dejado ese miedo atrás. Nuevamente arremete contra Mikey y nuevamente es golpeado en el rostro. Pero no importa, ya que mientras piensa en aquel Mikey tan triste que prefirió morir a pelear, dice que él es el único que puede salvarlo de la oscuridad. Mientras el golpe de Mikey impacta en Takemichi y es arrojado lejos, entre los cuerpos inconscientes de los demás, recuerda todos los futuros: Isana, Kisaki y Bonten. Pero la lista sigue, con todas las víctimas, todas las personas, todos los futuros: la muerte de Hina, Akun, su pelea con Kiyomasa, la muerte de Chifuyu, de Naoto, de Emma, de Isana, un Kasutora que ayuda, Mikey recibiendo un balazo, Mikey llorando pidiendo ayuda, entre muchas otras cosas. Todas esas cosas forman a Takemichi y también forman a Mikey. Y ahí encuentra la fortaleza y resolución. Solo Takemichi puede salvar a Mikey. Este sigue sorprendido por su tenacidad. Otro ataque por parte de Takemichi, otra patada que lo repele. Pero el todavía no de Takemichi aparece incesante. Este indica que no se ha rendido. Se levanta y una nueva patada impacta contra Takemichi, arrojándolo una vez más al piso. Y esta patada viene con una advertencia por parte de Mikey: a este paso vas a morir pronto. Pero no es suficiente para quebrar a Takemichi. Este se levanta apenas y con esfuerzo, pero se levanta. Los golpes comienzan a tener consecuencia en el físico de Takemichi. La visión se pone borrosa. Apenas puede distinguir a Mikey. Los oídos le zumban, un chorro de sangre sale de ellos, pero aún mal herido, aún con todo esto, no quiere rendirse. Nuevamente va contra Mikey, pero tiene una visión. Una patada de Mikey impactando contra su cabeza. Se ve a él mismo caer al piso. Una visión del futuro que Takemichi no puede entender cuándo sucederá. La batalla sigue y Mikey aparece a su lado. La patada que vio recientemente en su visión es ejecutada. Las visiones han evolucionado y ahí puede estar la clave para derrotar a Mikey. Así cierra el capítulo 266. Por cierto, el 20 de agosto fue el cumpleaños de este señor que no quiere ser salvado y Wakui lo festejó con esta ilustración a todo color, en todo su esplendor, con el traje de Touman y su C250T tan característica. En la descripción, Wakui pone: ven y súbete, todo Touman te está esperando. Por cómo está yendo la obra, puede ser un mensaje para el mismo Mikey y no es nada despreciable, teniendo en cuenta que quizás sea el último cumpleaños de Mikey
mientras la obra esté en curso. Pero sigamos con el capítulo. Con este cierre yo, muy modestamente, me cuelgo esta medalla imaginaria junto con la participación de Taiyu, ya que hace rato venimos diciendo en este canal que la clave para derrotar a Mikey está en esa evolución de las visiones de Takemichi. Y entrando en pura especulación, este panel de Mikey lastimado, que de vez en cuando Wakui cuelga en su Twitter, aún no se ha mostrado, por lo que prepárense, porque en el próximo capítulo que viene, Mikey puede que se convierta en la perra de Takemichi. Pero entrando en lo que es el capítulo, qué lindo panel que es este. Tan lindo como trágico, ya que se ven todos los futuros en que Takemichi presenció, los futuros también en los que perdió y al mismo tiempo salvó. Toda una historia resumida ahí, y es lo que lo impulsa a salvar a Mikey. Una obra que habla del pasado y del futuro y que tenga en consideración y recuerdos cada uno de esos momentos es una gran carga para Takemichi. Este lleva esa carga, pero aún queda algo más: salvar a Mikey. No hay una sola imagen en este panel en que Takemichi ve el futuro de Mikey feliz, y es porque no existe, y Takemichi quiere crear ese futuro. Otro gran momento está cuando le dice que lo salvará. Ahora no hay disparos de por medio, no hay una duda o un Takemichi que no está dispuesto a pelear como en las tres deidades, donde solo se dejó golpear sin atacar. Este Takemichi va a salvarlo, sí, pero también quiere darle la paliza de su vida. Además, me gusta el detalle de que Takemichi diga que dejó los miedos detrás. Si bien estaba latente la idea de que podría morir, si lo vemos en el final de las tres deidades, Takemichi se rinde, espera el golpe sin defenderse, incluso lo compara con las bromas que Mikey ya no hace. Hay miedo en cada interacción que tiene, pero ahora no. Recuerda a Hina y que no tiene que ocultar el temor, sino que tiene que expresarlo. Él ya gritó. Ya temió, ya ese Takemichi quedó en el piso en aquel estacionamiento al final de la batalla de las tres deidades y terminó por ser, ejecutado metafóricamente, en la azotea junto a Hina. El miedo quedó atrás. Ahora solo queda valentía. Una tonta valentía y terquedad de la que solamente Takemichi puede hacer funcionar. Esa espalda que Mikey dice que parecía enorme, ahora también carga con el objetivo de salvarlo. Porque va una y otra vez. Los golpes duelen, sí, pero no son suficientes para quebrarlo. Tuve la sensación de que, a diferencia de Mikey golpeando a Takemichi en las tres deidades, acá hay un ambiente mucho más optimista, no sabría muy bien cómo explicarlo. Pero ver a Takemichi apretar los puños uno y otra vez y seguir y, si bien era golpeado, ver cómo se volvía a levantar es distinto. Me dio esa vibra medio Black Dragons. Lo mismo con la expresión de sorpresa de Mikey. No es esa cara inexpresiva de aquella vez. Sumamos el recuerdo de todos, las promesas. Creo que todo junto me dio una sensación de que algo diferente puede llegar a pasar. Si bien la resolución es sobrenatural, las visiones de Takemichi ayudarán a enfrentar una fuerza también sobrenatural como la de Mikey. En esta batalla creo que no habría un desenlace que contente a todos. Un golpe de Takemichi como, digamos, el de Kakucho hubiera sido extraño. El poder de la amistad hubiera sido criticado. Así que le doy la derecha a Wakui, es decir, yo me metí en este embrollo, salvo con las reglas que yo mismo puse. Listo. Takemichi va a poder ver los movimientos de Mikey gracias a las visiones. Punto. Si bien me hubiera gustado ver más desde el punto de vista de Mikey, eso no lo voy a maquillar, creí que iba a durar mucho más este mini arco, creo que también tenemos lo suficiente. Si Mikey viene diciendo que solo necesitaba fuerza, luego no solamente fuerza sino algo más y aparece Kisaki, acá aparece Takemichi, una oposición a todo lo que venía construyendo el mismo Mikey. Las tres escenas que vemos tienen algo en común, Takemichi siendo golpeado y levantándose una y otra vez. Cuando recién lo conoce, en Valhalla, en Tenjiku y este final que tenemos, digamos en vivo y en directo. Queda volando una interrogante, lo que hace que Takemichi sea una incógnita para Mikey, quien cree que la fuerza es algo importante y prácticamente significa todo. Sin darse cuenta, dice Mikey, Takemichi se metió en el medio de todo, de su plan, de su ideal y de sus creencias. ¿Cómo este tipo que es golpeado y llora puede levantarse una y otra vez? Es que no lo entiende. Takemichi representa el anti-Mikey, el tipo que perdió mil veces y ahora lo está enfrentando. El que llora con facilidad frente a quien no deja salir sus lágrimas. El que dice que es el único que puede salvarlo, y eso es cierto. Díganme qué les pareció este capítulo y muchas gracias por mirar.